Preparémonos para el versículo del día. Salmos 104. Dios cuida de su creación, parte 2. Tú llenas las fuentes con los arroyos que corren ligeros entre los montes. Allí apagan su sed los animales salvajes. Allí los asnos monteses mitigan su sed. En sus riberas anidan las aves del cielo, y entre las ramas se escuchan sus trinos. Desde las alturas riegas los montes, y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Haces crecer la hierba para los ganados y las plantas que el hombre cultiva para sacar de la tierra el pan que come y el vino que le alegra el corazón, el aceite que da brillo a su rostro y el pan que sustenta su vida. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él mismo plantó. En sus ramas anidan las aves. En las hayas hacen su nido las cigüeñas. En las altas montañas retozan las cabras monteses. En las peñas se resguardan los damanes. Tú hiciste la luna para medir los tiempos. El sol sabe cuándo debe ocultarse. Dejas caer las sombras y anochece, y entonces corretean los animales salvajes. Rugen los leones que van tras su presa y reclaman la comida que Dios les provee. Cuando sale el sol, corren a sus cuevas y satisfechos se tienden a descansar. Sale entonces el hombre a sus labores y trabaja hasta que cae la noche. A continuación, el segmento musical de hoy en FEDECOAG TV.
continuación, el pronóstico meteorológico. Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para el día de hoy, 6 de agosto de 2024. En la imagen satelital observamos nublados acompañados de lluvia sobre franja transversal del norte, Caribe y el sur de Petén. Cielo despejado en el resto del territorio nacional. Para este día no se prevé el acercamiento de alguna onda o afectación de algún sistema hidrometeorológico que pudiera afectar las condiciones de nuestro país, por lo que no se prevé presencia de lluvias en el territorio nacional. Para este día predominará la nubosidad dispersa alternando con cielo despejado y el ambiente cálido. En el sur y el norte del país podrían presentarse temperaturas entre los 34 y 36 grados centígrados, en valles de Oriente y Caribe entre los 30 y 34 grados y en occidente, altiplano central y la franja transversal del norte, temperaturas máximas entre los 28 y los 30 grados. Recomendamos a la población no exponerse al sol por periodos prolongados y mantener las precauciones necesarias ante las lluvias, ya que podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños a la red vial e infraestructura del país, además de mantenerse atentos siempre a la información oficial del INSIBUME. Estimados y estimadas cooperativistas, les saluda cooperativamente Einar Cristina Co, educadora del programa Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional de Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala. El día de hoy quiero compartir el tema que lleva por nombre Aporte Nutritivo del Chipilín, Hierba Mora, Bledo y Chaya, tema del programa Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional, programa que es ejecutado por esta federación. Aporte nutritivo de las hortalizas. En otros programas hemos hablado de la importancia que tienen las hortalizas nativas para el ser humano, ya que son una fuente importante de fibra, minerales, vitaminas y también tiene fibra, lo que promueve una buena salud, fortalece el sistema inmunológico del niño y de todas las personas. Lo protege contra enfermedades. Y entre estas están el aporte nutritivo del chipilín. Es una planta leguminosa, perenne y arbustiva. Los tallos y las hojas son comestibles. Esta planta es considerada tanto nutritiva como medicinal. Sus hojas contienen niveles altos de minerales como hierro, calcio y magnesio. También contiene altos niveles de vitaminas del grupo B, tiamina, niacina, riboflavina. Esto también lo hemos visto en otros programas donde están clasificadas las vitaminas. Los alimentos que contienen las hojas de chipilín son preparados para prevenir la anemia. Estos son unos ejemplos como la sopa de chipilín con arroz. También están los tamalitos de chipilín acompañado con salsa y queso. Estos son alimentos, son algunos alimentos que, con los que se preparan las hojas de chipilín. Son muy importantes para aumentar nuestras defensas y que la hemoglobina lo tengamos al nivel que corresponde. También contamos con el otro aporte nutritivo que es la hierba mora, también conocida como macuy o como quilete. Desde la antigüedad es apetecida como planta alimenticia. En algunos países esto se reemplaza excelentemente a la de la espinaca. Su principal valor nutritivo radica en el contenido de vitamina C, vitamina A. También en otros programas hemos hablado que todas las hortalizas nativas de origen o color verde, pues las vitaminas van a ser siempre C y A. Además, es una valiosa fuente de calcio, hierro, fósforo, potasio,
propiedades antioxidantes. Contribuye al desarrollo y crecimiento de los niños. Por la presencia de las vitaminas C y A, contribuyen a nutrir los huesos, los dientes y la piel, la generación de colágeno o la absorción del hierro. En distintas comunidades de Guatemala se preparan diferentes formas, en caldo, en sopas, guisados, tamales y muchas otras preparaciones. El macuy es una hierba que se utiliza como alimento y las que se dedican a la agricultura aprecian esta hierba por su valor nutritivo, su precio y su sabor. Esto lo podemos encontrar en la región sur de Petén y es muy favorecedora para el organismo porque nos eleva nuestra hemoglobina. También contamos con el aporte nutritivo del bledo. El bledo es apreciado por su elevado valor nutricional, destacado por su contenido de aminoácidos. Estas son moléculas que se combinan para formar proteínas y los minerales. El bledo es una planta herbácea que crece de manera silvestre y su nombre científico es Amaranthus. El bledo también contiene un excelente balance de aminoácidos, minerales y vitamina A, B, C y el grupo de vitaminas B. Es rico en calcio, hierro y fósforo. Además tiene alto contenido calórico, carbohidratos, fibra y sales minerales. Dada su concentración de hierro, el consumo que contiene el bledo puede contribuir a mantener niveles adecuados del hierro, ayudando potencialmente en la prevención de anemia. Estos alimentos nos sirven para el desarrollo del ser humano y son tan factibles de conseguir. También estos alimentos nos ayudan a nosotros a que el desarrollo del niño desde pequeño, ellos puedan desarrollar bien firmes sus huesitos, porque en su mayoría los niños que no tienen lo que es el hierro ni calcio, en una caída pues fácilmente ellos tienen una quebradura. Y entonces al consumir esos alimentos ayuda a fortalecer los huesos. Hemos hablado sobre la importancia que tiene el calcio, el hierro y el fósforo, las funciones que cada uno de los minerales tiene. Entonces vamos a recordarles sobre el calcio, que el calcio sirve para formar y mantener huesos fuertes. El calcio es el mineral más abundante en nuestro organismo, por lo cual se mantiene en los huesos y en los dientes, lo que da estructura y una rigidez. El hierro pues nos sirve para fabricar hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a distintas partes del cuerpo. La mioglobina pues es una proteína que suministra oxígeno a los músculos y que contiene el hierro. El fósforo pues también es su principal función es la formación de huesos y dientes. Es necesario para que el cuerpo produzca proteínas para el crecimiento, conservación y reparación celular y tejidos. También cumple un papel importante en la forma en cómo el cuerpo usa el carbohidrato y grasa. Por eso son muy importantes, porque ellos juegan un papel crucial en nuestro desarrollo. El bledo pues usualmente se consume como ensaladas o hervidas. Forma parte de sopas también y tortitas en arroz. Y también se puede preparar en arroz. Si ustedes también pueden comentar de qué otra forma consumen o preparan estas hojas nutritivas que son las hortalizas. También contamos con el aporte nutritivo de la chaya. Se trata de un superalimento verde debido a que es rica en vitaminas, sales minerales, oligoelementos y enzimas. Esta planta también es conocida como espinaca maya. Se conoce una gran variedad de la espinaca maya. Está lo que es la piguda, la redonda y están unas que tienen espinas. Entonces las más consumidas son las que aparecen en pantalla, que son redonditas. Esta pues tiene vitamina C, fortalece el sistema autoinmune, por lo que protege contra enfermedades respiratorias y es un antioxidante que favorece la cicatrización de los tejidos. El caroteno pues es un componente, tiene efecto antioxidante, favorece la salud mental,
cerebral, así como la salud ocular y la visión, puesto que contiene vitamina A, o sea, es una provitamina, entonces que se transforma en vitamina A. Además contiene provitamina, lo que les mencionaba. La fibra está asociada a la salud intestinal. También tiene proteína, una de sus funciones es fortalecer y mantener los huesos y los músculos y la piel. El hierro es un elemento vital para prevenir la anemia, que participa en el proceso y en el funcionamiento de varias proteínas, el transporte del oxígeno a los tejidos, entre otros. El motivo por el que la planta debe ser consumida cocida o diluida en agua hervida es porque contiene una sustancia tóxica similar al cianuro. Entonces, por eso es necesario que si ustedes van a hacer un alimento con esto, ya sea un caldo, es necesario que ustedes lo laven bien, lo remojen en sal unos 5 minutos y se lo pueden agregar al caldo. Se recomienda cocinarla por 20 minutos. Y de ahí ustedes ya pueden comer el alimento. También se puede consumir en bebidas perfectamente diluidas. En las bebidas sí les recomiendo que deben de remojar las hojas de chaya unos 3 minutos en agua caliente para evitar el contacto de la toxicidad del cianuro. Con las plantas de la hoja de chaya se pueden preparar varios alimentos. En este caso, tamalitos de chaya, empanada de chaya, un picado de verduras con chaya y las bebidas también, que pueden ser una combinación de chaya con una limonada o una chaya acompañado con una naranjada o bien chaya combinada con piña. Los invito a que se suscriban a nuestro canal FEDECOA TV en YouTube, dar un like y compartir. Cualquier duda, ampliación o sugerencia, a favor de enviar al correo electrónico c.co@fedecoa.org.gt, que con gusto les estaremos respondiendo por la misma vía, o bien dejar su comentario. Adiós. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.